Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Los contagios por COVID-19 han cedido un poco en la ciudad. Al corte de este domingo 1 de agosto, los casos nuevos registrados fueron 58 en 18 mujeres y 40 hombres. Un adulto mayor de 71 años de edad lamentablemente falleció a causa de esta enfermedad. 46 son las personas que este 1 de agosto pudieron vencer la enfermedad y llegar a su recuperación de manera satisfactoria. En total son 730 casos activos actualmente en el puerto petrolero. De ellos, 50 son las personas que luchan por sus vidas en las unidades de cuidados intensivos en la ciudad. 73 permanecen hospitalizados, 607 se recuperan en sus casas y 786 son las muertes registradas a la fecha. El COVID-19 no se ha ido, por eso las autoridades de salud siguen haciendo ese llamado de autocuidado a la ciudadanía para que los casos disminuyan en Barranca Bermeja. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.